Segunda ronda de chistes. Segunda ronda de chistes. ¡Qué hermosa modelo! ¡Ay, caramba! Cuidado con los muchachos. Cuidado con ese. Cuidado con ese otro. ¡Viejo zorro! ¡Qué espectacular! Segunda ronda de chistes. La encabeza, Fernando Alarcón. ¡Fernando Alarcón! Un tipo caminando por la calle y ve un letrero. Va un tipo caminando por la calle. Va un tipo caminando por la calle. Ahí. No, ya pasó ya. Súbale el volumen, tata. Súbale el volumen. Va un tipo caminando por la calle y ve un cartel que dice: hoy, conferencia sobre sexo de Chuen Lai. Oh. El más potente sexópata del mundo. Oh. Sexópata. Voy a entrar, dice, entrar. un escritorio ahí, el público ahí, ya aparece el chino, dice: yo soy Chuen Lai. Soy potente sexualmente. Yo soy muy sexualmente potente. Yo hacer amor casi con todo el mundo. Oh. Sí. Yo hacer el amor con rusa. Yo hacer el amor con polaca. No. Yo hacer el amor con búlgara. Oh. Yo hacer el amor con rumana. Yo hacer el amor con inglesa, con francesa, con italiana. Si me olvida alguien. Y la belga, la tengo para cagar. Así como se atrevió Juan Andrés Alfate hace unos minutos, su compañero maldito. Oye, ya se viene en la dupla ahí trabajando con película y todo. Pero antes de eso, también se atreve con un chiste el Pera. ¡Grande Pera Cuadra! Yo. Hola. Yo no sé, uno de los mismos curados de hace un rato. Y esto es cuando ellos se encontraron, porque no se veían hace mucho tiempo. Así que esa vez se encontraron y se fueron a chupar. Se tomaron como 50 botellas de vino. No, se sepa bien. Tan así, Claudio Fernández. Qué bueno este encuentro, weón. Puta que la cagáis, conche tu madre, weón. ¿Sabes qué, compadre? Este encuentro, este carrete de hoy, vamos a tener que cerrarlo con un sello de oro. Vamos a tener que cerrarlo con un mundo, weón. Los curados. El otro, el amigo, le dijo: compadre. Se fue. Puta, compadre, me encantó su idea. No, no, yo bajo, no tengo, ando sin ni uno. Yo, ¿para quién nos vamos a cobrar, pues, compadrito? Maldito, ¿ah? No, que a propósito curado me acordé de uno. ¡Buena, ¡Buena profe! Pero este es clásico, ¿ah? Es un clásico este chiste. Se necesita imaginación, bueno. Callejón oscuro, tarro de basura, sin salida. Salen por detrás dos huevos más curados que esto. Mira la cabeza. Gracias a mí también, compadre.
Lo que es estar en empate, weón. Me duele la cabeza de la otra vez. Afírmese, son padres. El primer paso es el que más cuesta, weón. Excelente. ¿Está equilibrado, weón, o no? Me cuesta, weón, me cuesta. Jala, weón. Afirmémonos, weón, afirmémonos. ¿Te querés ir para casa? Ni cagando, weón. Ni cagando. ¿Y te querés quedar aquí? Ni cagando, weón. ¿Y qué vamos a hacer? Afirmémonos, weón, afirmémonos. A todo esto le queda al lado acá un carabinero de esta actitud y esta acción. Estos weones son medio maracos. O están curados, weón. Calladito, weón. Para no meter bulla. Aunque era cemento la weá, pero no. Cemento. Lógico, lógico. Obvio. Pero el weón era sagaz. Sagaz. Entra ya. Y en ese mismo instante, porque déjenme al Paco aquí un rato, ¿ah? En ese mismo instante este weón empieza. Compadre, estoy que me caigo el agua. Espérate. Mete la mano por el medio del cinturón, el pantalón y el calzoncillo y le mete un dedo al pocho. Al del lado. Gracias, compadre, me estaba sintiendo frío, weón. Lo tiene ahí. No se mueva, no se mueva, compadre. El pago de esta weón. No, no. No, nunca me había tocado una weá así, weón. Esta weá está fuera de la moral. No, la cagaste, weón. ¿Qué voy a hacer, weón? Se acerca y dice, perdónenme. No. ¿Sí? ¿A qué? No se mueva, compadre. Ahí, quieto, quieto, quieto. Sí, se me cago. ¿Que necesita algo? Yo no necesito nada. ¿Usted no se da cuenta de lo que le está haciendo a su amigo? Correcto, correcto. Es mi amigo, es mi amigo. Es más, es compadre mío. Yo no te mojas, no te mojas. Está enganchado, está enganchado. Necesita algo. Necesito que me den una explicación. ¿Qué le estáis haciendo? Lo estoy sujetando. Bueno, no voy a agachar que no estoy sujetando, weón. Simple. No te muevas, no te muevas. Yo soy bueno ahí. Sí, weón. Con la patita ahí. Las manitos así. Oye, esto, perdónenme, esto es un degeneramiento, weón. Le tenía el dedo metido en el poto, weón. Correcto, correcto. Tení buena observación, weón. Vos cachai, ¿ah? Vos cachai. Es la experiencia, la experiencia. Dice, pregúntame, igual que mi compadre, pregúntame por qué no tengo el dedo en el poto. Pregunta. ¿Por qué no tenía el dedo en el poto, weón? Para que vomite, pues, weón. Para que vomite. ¿Cómo va a vomitar, weón, con el dedo metido en el poto? Es que después se lo saco y se lo meto en la boca, weón. Le pido disculpas porque dije Paco y no debería. Carabinero, carabinero. Profesor Rosa. A mí me dijeron que era sin censura, ¿no? A esta hora. Ahora sí. Y tiene toda la razón. Sin censura, sin censura, sin censura. Así como se instaló ese grito, se acaba de instalar otro que dice: ¡chiste de Don Fermín! ¡Chiste de Don Fermín! ¡Chiste de Don Fermín! ¡No ve, güey! ¡Grande Don Fermín! ¡Nuestro viejito novero! ¡Viejito, viejito bueno! ¡Viejito, viejo gallero! ¡Ja,
Me dijeron, una tremenda pizarra me ponen de atrás. Este, ahuevonado de bigote con baile. Ronco, chiste corto. Y voy a contar un chiste corto. Gracias por el micho. Contar de que le dije a Tolosa, Tolosa, vamos para otro lado, vamos, ¿dónde? Total, andamos pagados con el suple. 15 lucas, 14 cada uno, 15 lucas, 1.320 cada uno. Ya, hacemos 28, 39. ¿Sí? ¿Dónde? Club de la Unión. ¿Dónde, Fermi? Club de la Unión. Partimos a la media, lo llevan al fierro, yo pedaleando. Cuidado, sácate ahí picando mierda, vamos, gritos por ahí, vamos, vieja, vamos. Llegamos Club de la Unión, lo bajamos. Biciclismo al lado. Y en la puerta está ese portero como general boliviano. Con raya amarilla el pantalón, una chaqueta media verde, colores, chaqueta, la gorra. Así. Permiso para entrar a tomar un piritío. ¿Un piritío? No se puede, señor. ¿Cómo que no se puede? Andamos con carnet de foto a color. Claro. Tenemos el suple, andamos cargados el billete. Somos trabajadores. No se puede, señor. Me quería explicar por qué. Porque aquí entra la gente de apellido. Apellido. ¿Qué tanto apellido? Rizo Patrón, Villarreal, Coc. ¿Sabes qué digo Coc? Como que me da asco porque me da una cosa en la cabeza. Coc. Y ahí se me ocurrió el... ¿Y los mates? Por supuesto. Ah, entonces entremos, mate huevo.